So I have two questions for Guti. The first one, you visited Cairo in 2001 and played against Al Ahly. That was a match in Cairo Stadium. I want to know about your memories about this match, representing to Cairo and the pyramids, if you have any something to share. And the second one, you have coached Almeria, which was owned by, till now it's owned by Mr. Turki Al-Sheikh. How did you find your experience in Almeria and your relationship with Mr. Turki Al-Sheikh? If you can share any thoughts about this, that I will be glad. Thank you. Recuerdo perfectamente el partido del Cairo. Nosotros llegamos y llegamos, no sé, yo creo que muy pronto, hacía un calor tremendo. Te cuento las anécdotas que nos dijeron de ir a ver a las pirámides, ¿no? Pero hacía tanto calor, o sea, fíjate que es una cosa importante, súper bonita para ver, que yo me quedé en el hotel, me quedé en la habitación con el aire acondicionado, o sea, me seguí quedando con el aire acondicionado el calor que hacía, y luego en el estadio lo pasamos mal, o sea, yo creo que perdimos, me parece, un partido que perdimos. Yes, no, one goal for this, yes, one goal. Calor tremendo, una humedad tremenda, o sea, era imposible hacer dos carreras seguidas, o sea, la verdad que fue un viaje bonito pero difícil, ¿no? Por la humedad. Y luego con Turki, en Almería, la verdad que nosotros nos vimos en el Cairo también, fue la primera vez que le vi, conectamos muy bien, un hombre que me encanta el fútbol y que está todo el día viendo partidos, todo el día analizando al equipo, intentando comprar jugadores para la Almería, porque para él la Almería, aparte de ser una pasión, es un negocio, y me identifico mucho con él, o sea, me identifico mucho con él en el sentido de que le encanta jugar bien al fútbol, a él no le vale solo ganar, sino lo que le gusta es jugar bien, pero es verdad que como persona que tiene muchos recursos, le gusta todo al instante, ¿no? O sea, el equipo tiene que ganar siempre, el equipo tiene que jugar siempre bien, y si no, se cansa, se aburre y busca a otra persona para poder...